Amigos de Boxtime, estamos a menos de 2 semanas para la pelea de Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga. Ahora lo que se está escuchando es que el objetivo de Edgar Berlanga es retirar del boxeo al Canelo Álvarez. Hace unos días dijo que lo iba a noquear, ahora ya traspasó eso, dice que lo va a lesionar en la pelea y lo va a retirar definitivamente del boxeo. Bueno, ¿quién le cree eso, no? Para empezar, yo preguntaría, ¿no? O sea, la víctima eres tú. El peor peleador que ahorita está en este momento enfrentando al Canelo eres tú. Inclusive yo veía mejor a Jaime Munguía, es un mejor peleador Jaime Munguía. Y Jaime Munguía recibió pues una... sí, entre golpiza, lo tiraron, no lo noquearon, pero... pues es que ¿qué te esperas tú realmente? O sea, tienes un nivel mucho más bajo que Jaime Munguía. Y realmente no creo que vayas... el que va a terminar retirado del boxeo podría ser tú, al 100%. Recordando el tema de un hablador que tuvo el Canelo Álvarez que se llama Billy Joe Saunders. ¿Cómo acabó ese peleador? Hablaba mucho diciendo que iba a retirar también al Canelo, que no sé qué, que lo iba a noquear. Acabó fracturado hasta en 3 partes la cara y acabó retirado. No ha regresado al boxeo, no puede regresar por la lesión tan grave que acabó en el ojo ese peleador. Ahora dice Berlanga que va a acabar con Canelo Álvarez. Bueno, no sé qué más va a decir unos días antes. Va a decir que lo va a matar, ¿no? Porque para que retiren al Canelo Álvarez, pues tendría que lesionarlo. Efectivamente, una fractura orbital sería lo más grave que podría... bueno, algo grave que podría provocarle la pelea. Ya más allá, pues ya sería otra situación totalmente distinta, ¿no? Ya sería, pues ahora sí que alguien muriera ahí en la pelea. Tampoco se desea eso. Pero realmente yo no le creo nada a este peleador, realmente está hablando ya más y más. Lo que hace para vender la pelea, entre más pay-per-views pague la gente y gane, pues más va a ganar Edgar Berlanga, que anda ahí desesperado, intentando comentar lo que sea con tal de vender más la pelea. Esto dice el puertorriqueño: quiero retirarlo definitivamente, sin duda, ese será mi objetivo. No estoy tratando de sentarme aquí y faltarle al respeto ni nada por el estilo. Es una leyenda. Pero al final del día tenemos que pelear. Ya hizo lo que tenía que hacer en el deporte del boxeo. Creo que ahora es mi momento. Es hora de llegar y tomar el control. Se necesita una nueva cara en las 168 libras. Estoy destinado a hacer historia el 14 de septiembre. Convertirme en una leyenda ese día. Apoderarme del deporte del boxeo y convertirme en la cara del deporte, reconoce Edgar Berlanga. Puras mentiras, ¿no? Puras alucinaciones, puras cosas que él piensa que va a lograr. Yo la verdad no creo que lo logres, porque el Canelo Álvarez no es un peleador fácil. Él piensa que con su poder de pegada va a lograr todo. Bueno, Canelo ya ha sentido a pegadores. No lo han tirado, ni siquiera, no lo han noqueado. En definitiva, este peleador está hablando de más. Ahora se dio a conocer que también el CMB ya sacó el nuevo cinturón Tamaulipas parte 2 y será entregado al ganador el próximo 14 de septiembre. Dice: Tamaulipas es muy importante para mi familia, mi papá y mamá nacieron en Ciudad Victoria. Es la segunda edición, el tamaño es el más grande que se ha hecho de diámetro. Está basado en la cuera tamaulipeca y la simbología, reconoció el presidente Mauricio Sulaimán, reconociendo que pues van a dar este nuevo cinturón en la pelea del Canelo Álvarez. Nada más, ojalá le haya avisado a Saúl, ¿no? Y luego se enoja al Canelo Álvarez si meten algo que no deben, ¿no? Entonces, pues así están las cosas. Sigue avanzando la locura de este hombre, Edgar Berlanga. Habla sobre el tema del jeque árabe Al-Ashik, sobre la pelea con Terence Crawford. El Canelo Álvarez ya comentó que no le interesa mucho, pero que si le pagan 150 millones de dólares, lo mismo que ha estado diciendo, ¿no? Dice así Canelo: creo que sí, creo que se lo tomó muy personal, pero al final de cuentas no es mi problema. Como lo dije, yo no estoy pidiendo por la pelea, yo estoy queriendo hacer la pelea, ni mucho menos. Se lo tomó personal. A lo mejor porque no era el momento para hablarlo y fue lo que le dije, pero cada quien, al final de cuentas ese no es mi problema, comentó el mexicano, que dice que él no busca la pelea pero sí la aceptaría, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no?
Bueno, el presidente Mauricio Sulaimán dice que el Canelo Álvarez es víctima de acoso y de bullying cibernético. Pobrecito, ¿no? O sea, se ve que le importa mucho, ¿no? Porque intenta hacer lo correcto en cada una de sus peleas. Ahorita esta gran pelea que nos va a dar en la siguiente semana, ¿no? Era el mejor rival, era el más potente, era el más fuerte, el más técnico, el más veloz. Era el mejor rival que había, ¿eh? O sea, no me diga también, ¿no? Ahora resulta que es la víctima. Pues esa víctima también da motivos de que se le ataque en las redes sociales. Y aquí no se le ataca por cualquier tontería. Se le ataca por estas peleas mediocres. Por esas peleas que ese Berlanga... ¿Quién pidió Berlanga? ¿A poco a usted? ¿Usted pidió a Edgar Berlanga? No, yo creo que no. Usted pedía a otro, pero menos a David Benavides también, ¿no? Porque a David Benavides nunca lo apoyó. Entonces usted también ahí está involucrado con el Canelo Álvarez. Y no lo quiere tocar, y no lo va a tocar, pues no lo haga. Ya se tomó el tema de David Benavides, me parece que el CMB también no quiso hacer nada, no quiso hacer su trabajo, y el Canelo Álvarez no es ninguna víctima. El Canelo sabe perfectamente lo que hace, sabe que esta pelea no tendría que haberse pactado. Era David Benavides, pero ya no fue, ¿no? Entonces, así las cosas. Edgar Berlanga dice que va a retirar definitivamente al Canelo Álvarez del boxeo. Espero que les guste este video.